Comenzamos con que miles de personas emigran al interior del país para los días santos. Elizabeth Pérez, desde la terminal de Albrook, nos tiene los detalles. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Buenas tardes, compañeros de la edición estelar de Next Noticias y a la audiencia que nos acompaña. Nos encontramos desde la terminal de Albrook, donde durante esta semana se ha reportado bastante movimiento. Nos encontramos con el director de operaciones de la terminal, Gustavo Granados, para que nos converse cómo ha sido este movimiento esta semana y hoy principalmente antes de Viernes Santo. Gracias, Elizabeth, por la entrevista. Bueno, nosotros desde el día lunes hemos estado recibiendo gran cantidad de pasajeros que están viajando hacia los destinos del interior de la República para pasar estas fiestas de Semana Santa con sus familiares. Hemos estado coordinando previamente con lo que son las prestatarias. Tenemos aproximadamente 43 prestatarias que son las que están teniendo una frecuencia constante cada media hora para que los buses puedan estar acá y poder dar servicio a todos los que están viajando en esta época. ¿Cómo se ha visto ese movimiento con los turistas? Sabemos que son fiestas atractivas para ellos. Sí, bueno, fíjate, y no solamente ahora, todo lo que ha sido el periodo del verano, hemos tenido bastante movimiento, sobre todo las rutas de Changuinola, Chiriquí, lo que es la parte de Veraguas, se ve mucho turista que está llegando por acá. Hemos abordado algunos y nos comentan que algunos vienen directamente del aeropuerto con el nuevo tema del metro, vienen del aeropuerto, llegan directamente acá, pero sí ha habido bastante movimiento de lo que son turistas aquí en la terminal de transporte de Albrook. También un estimado de personas que podían haber pasado por esta terminal en estas fiestas. Bueno, haciendo un comparativo con años anteriores, hemos tenido más o menos entre 50.000 personas que están viajando. Esperamos hoy más o menos la misma cantidad de personas, con la única oportunidad que tenemos nosotros es que estamos coordinando con las autoridades del tránsito por los cierres que hacen en Chorrera. Entonces nos comunicamos con ellos y le decimos, oye, tenemos algunas filas de algunas rutas que no le han llegado los buses y tenemos una buena coordinación de manera tal que no se vea afectado el viajero que en estos días quisiera de manera más expedita llegar a sus destinos para esta Semana Santa. ¿Cuáles serían estas rutas donde ustedes han identificado que hay mayor flujo de personas? Bueno, te puedo hablar de lo que es la parte de Santiago, te puedo hablar de Chitré, Azuero, también la parte de provincias centrales, lo que es la parte de las provincias centrales, la parte también del occidente, lo que es Chiriquí, lo que es Boca del Toro y también Ticabús. De aquí también sale Ticabús, entonces tenemos también bastantes buses de Ticabús que han estado saliendo todos los días constantemente con pasajeros definitivamente que van a pasar su Semana Santa ya en lo que es el área de Costa Rica. Esta es parte de la información que se ha generado desde la terminal de Albrook, donde continúan llegando viajeros que se dirigen al interior del país a pasar estos días de reflexión con sus familiares. Es la información, regreso con más de la edición estelar de Next Noticias.